¿Estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino a hacer lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Thank you.
¿Me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Muy tranquilo.
Roth, sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo. Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías. Lara debe entender el peso de esa responsabilidad. Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija. No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes. Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial, pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas. Sabes tan bien como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado. Lara todavía está verde. Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido. Igual todo sale bien, pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros, no pienso pasarle ni una a esa muchacha. Que no había sentido desde que era pequeño. Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera, me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Pania del Arrecife. Recuerdo que sentía que el océano me llamaba y quería escapar para entregarme al silencio del mar. Y ahora, al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad. Veo el pelo verde como algas de Pania entre los restos del naufragio. Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas. Lara tiene razón. La isla está maldita. El odio que desprende no nos dejará irnos. Si sucede lo peor y mueren todos menos yo, dejaré que Pania me lleve. Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas. Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes. Jonah, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. ¡No! ¡Mierda! Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizá hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Sí, no te pongas en medio. ¿Esas cosas todavía disparan? Hace falta limpiarlas, pero sí, funcionarán. Esperemos que no nos haga falta usarlas. Sam, ten mucho cuidado. Lara no es la única que sabe... ¡Mierda! ¡Cuidado, Sam! Lo siento, lo siento. Vale, vale, no pasa nada. Cálmate. Y no toques nada.
Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. Nadie lleva versus. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea, cállate un momento. Déjame pensar. Está pasando algo. ¿Has visto el humo que salía de la montaña? Sí, pero puede significar cualquier cosa. Iremos al anochecer. Espera, ¿te parece buena idea? Igual es mejor que esperemos el próximo turno. Vamos a tener que esperar mucho tiempo. Algo no va bien, hermano. Vete preparando, salimos al anochecer. Ahí está. Los escribas de la corte real china. Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Gracias.
Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Windu. ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mirad, no sé qué problema hay entre vosotros dos, y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión, ¿vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas, frente al muelle. ¿Has visto algún carroñero? No, nada, todo tranquilo. Si están por ahí, no sé a qué están esperando. Sí, están por ahí.
llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? Quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Millie. ¿Qué ha pasado ahí arriba? Ha liberado a los prisioneros y ha matado a todos. Joder, ¿en serio? ¿Quién coño es? No lo sé. Creí que es de los del último naufragio. Ha matado a Vladislav aquí. ¿Qué? ¿Ha matado a uno de los rusos? Más de uno. También se ha cargado a Dmitri y a Nikolai. No me jodas. ¿Ya lo sabe? Está dirigiendo la recogida de los restos del naufragio de la chica. Creo que no sabe lo que está pasando. Cuando se entere de que han matado a sus hermanos. Ya. Me alegro de no estar ahí cuando se lo digan. El muy animal se va a volver loco. Thank you.
perdido los niños. Hay un nombre grabado en la madera. Coco. ¿Como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí. Foto de dos niñas. El dueño de la cartera era padre. Los nombres de las niñas. Millie y Coco. Las de los juguetes. ¿Qué le pasó a esta pobre familia?
parte del centro de investigación. ¿Vinieron aquí solo para investigar las tormentas? Todavía tiene energía. ¿Cómo es posible?